Hasta este lunes 30 de agosto, la policía mexicana sigue sin encontrar a la conductora peruana Laura Bozzo. Durante todo este tiempo no hemos sabido absolutamente nada de la conocida señorita Laura, pero al parecer durante el matutino de Televisa, la conductora Marta Figueroa habló de más y dio a conocer que la originaria de Perú ya dio señales de vida. Marta platicó que sus fuentes le dijeron que la señorita Laura ya está señalando legalmente a terceras personas haciéndolas responsables de su adeudo de más de 12 millones de pesos que se deben al SAT. Con sus propias palabras, Marta Figueroa aseguró: "Lo que yo supe por una amiga en común fue que al parecer Laura confió en alguien que no hizo los movimientos, o sea que Laura le está echando la bolita a alguien más". Asimismo, Figueroa detalló que Laura se comunicó con Televisa para preguntar cómo le está yendo en cuestiones de rating a su programa de televisión. Muy preocupada por su situación, pero su programa no lo deja atrás. A eso se le llama profesionalismo. Marta contó que efectivamente Laura sigue muy preocupada por su carrera y que dentro de todo este relajo, ella habló para preguntar cómo van los niveles de audiencia. Al parecer, a Laura todavía le interesa muchísimo su trabajo en televisión. Por otra parte, Andrea Escalona, quien dijo ser muy amiga de Laura Bozzo, le envió un mensaje en pleno programa en vivo, el cual dice lo siguiente: "Laura, por favor, preséntate hoy con los documentos que tengas que entregar para que esto no se haga más grande. A mí ni siquiera me contesta el teléfono". Por si fuera poco, este lunes se cumplió el plazo del amparo que estuvo solicitando Laura. Por esta razón, ella ya debe de aparecerse ante las autoridades para entregar su pasaporte y pagar la cantidad de 300 mil pesos. Todo este asunto orilló a la señorita Laura a marcarle a su expareja Cristian Suárez. Aunque ellos terminaron su escandalosa relación hace 4 años, Cristian se encuentra viviendo en Miami con su actual esposa, Adriana Miel. El productor de origen argentino platicó en una entrevista que fue la propia Laura quien lo contactó para contarle todo el dilema que está viviendo. Cristian dijo que hasta hace una semana él estuvo todo el tiempo en contacto con Laura. Además, dijo que la querella legal que él interpuso en contra de su expareja por haber intentado quitarle la vida seguirá su curso en México, ya que no la pueden parar. En este momento, Cristian también aprovechó para señalar a Alfredo Adame, quien dijo ser el responsable de que las autoridades supieran la situación de Laura Bozzo. Alfredo Adame también señaló a Cristian Suárez de ser el cómplice de Laura en el contratiempo fiscal que tiene. Por esta razón, Cristian no se quiso quedar de brazos cruzados y ahora está evaluando si toma o no medidas legales en contra del también actor. Por último, Suárez dijo que Laura se encuentra aquí en México, que ella es una persona que siempre da la cara, por lo cual no tiene la necesidad de irse a esconder a otro país. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.